La Reserva Natural de las Aves El Dorado está ubicada a 959 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá, en el corregimiento de Minca, departamento del Magdalena, siendo parte de la espectacular Sierra Nevada de Santa Marta, el macizo nevado más cercano al mar en el mundo. El viaje se realiza desde Bogotá hasta la ciudad de Santa Marta vía terrestre o aérea y luego se toma una carretera secundaria hasta la reserva, ubicada a 2 horas y media. Debido a la urgencia de conservar uno de los ecosistemas más frágiles e importantes de Colombia, la Fundación ProAves creó en el año 2006 la Reserva Natural de las Aves El Dorado, gracias al apoyo de American Bird Conservancy y Conservación Internacional. La Sierra Nevada de Santa Marta es hábitat de gran número de especies animales y vegetales endémicas de este lugar, como el periquito de Santa Marta, catalogado como en peligro de extinción, pero ahora protegido a perpetuidad por la Fundación ProAves. Uno de los procesos de investigación desarrollados por la Fundación ProAves es la construcción e instalación de nidos artificiales con el fin de facilitar la reproducción de las especies de loros amenazados, que ya no encuentran suficientes cavidades naturales para anidar debido a la tala de árboles. El proyecto incluye el monitoreo y mantenimiento diario de los nidos, como este, ocupado por una hembra del periquito de Santa Marta y su cría. Además, contamos con el programa Adopte un Nido, gracias al cual personas como usted pueden donar una suma de dinero para instalar y monitorear un nido, contribuyendo así a aumentar las posibilidades de reproducción de una especie amenazada de loros. Algunas de las otras especies de aves que se protegen en la reserva son la tángara serrana, el arañero embridado, el atrapamoscas de Santa Marta, el colibrí cabeza y castaño, el quetzal dorado, además de anfibios como la rana arlequín de San Lorenzo, clasificada como en peligro crítico de extinción. La Reserva El Dorado está compuesta por bosques premontanos y altoandinos con altos porcentajes de vegetación primaria y secundaria poco intervenida, los cuales son grandes productores y retenedores de agua, de gran importancia para el sostenimiento hídrico de la región. Hace aproximadamente 20 años, se llevó a cabo una reforestación con pinos exóticos y, por lo tanto, dañinos para el ecosistema. ProAves, dentro de sus actividades de conservación, realiza un programa de reforestación con el que busca reemplazar el pino existente por especies de flora nativa. Los guardabosques de la reserva llevan a cabo el proceso de reforestación con plántulas de árboles nativos cultivados en el vivero, que no solo ayudan a conservar los bosques nativos y el agua, sino a atraer y proteger las aves. Pasando un tiempo maravilloso, podrá conocer y amar la Sierra Nevada de Santa Marta. Al visitarnos, usted contribuirá a proteger uno de los sitios con mayor cantidad de especies endémicas de fauna y flora del mundo. Venga y vuele con nosotros.